¡Y qué pastelería! Bienvenidos a Spider-Man 2. Estamos investigando a los cazadores, la banda de Kraven. Tenemos que limpiar esto y vamos a intentar hacerlo en sigilo porque es mucho más fácil hacerlo en sigilo que hacerlo de cualquier otra forma. Vale. Solo tenemos un tema. Y es que está el dron este. Que no sé cómo eliminar al dron. Sin riesgo. Pero tampoco creía que fuera. Ya, sin riesgo, pero... ¿Puedo hacerle un derribo a este? Esconderse es inútil. Vale. Parece que han visto el dron destruido, pero vale. Esto ya es más sencillo. Ok, sí. Vosotros cubrid, haced lo que os dé la gana. Vale, de momento parece que no puedo eliminar a ninguno con tranquilidad. Esto de los cables es muy clave, ¿eh? Vale, sin riesgo, vete para acá. Ahí hay dos juntitos. ¿Te puedo enganchar desde aquí? No te puedo enganchar. A ver. Desde aquí sí. Vale. Ese no. Este sí. Ven para acá. Poco a poco, no hay ningún tipo de prisa. Uy. Parecía que no me veían. Vale, no me ven. Vale, hay dos por ahí. Realmente lo más peligroso son los drones, pero una vez te quitas el dron. Una vez te quitas el dron y puedes estar tirando cables de estos para ir donde quieras. Ya te cubro. Podría tirarles esto encima. Vale, puedo menos. ¿No lo engancho desde aquí? Sí. Vale, se está yendo a ver la patrulla que he matado. Tú, para acá. Aquí hay otros dos. Aquí hay dos a los que perfectamente les puedo tirar eso encima, ¿eh? Pilla eso. No me deja. Tarde. Muy tarde. Bueno. Yo creo que sí me puedo esconder de vosotros, ¿eh? Oye, ¿no les da por mirar al techo? Digo yo, ¿eh? Venga, fuera. Uf, es que hay otro ahí, ¿eh? Vale, es el principio no me ven. Hola. ¿Qué tal estamos? ¿No os vais a separar? Uf. Oí un momento que ponía peligro y pensaba que me la comía. Creo que es el último. Yo diría que ese es el último. Mira qué bonito quedó esto. ¿Eh? Vale, pues para abajo. Eso promete. Muy bien. Qué bonito quedado todo, con todos los cuerpos ahí enganchados. Espera. Entiendo lo de llevar a Scorpion. Y ¡uy! Pero Black Cat es una ladrona. Hostia, pensaba que era Felicia. No, es un robot. Con esa actitud no vas a ganar ningún premio.
¡Uf! Hola. Perrito, gatito, robot. Vale, 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 cuidado, eh. Uf. Está peleado con este, eh. Vaya dientes tiene. Siéntate, rueda. Vale. Hazte el muerto. Pum, derribo. Me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales. Vaya. Tocó combatir. Tú, déjate disparito desde lejos, anda. Engánchate, engánchate a este. Venga. Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? No dirigáis lo bastante para ayudar a nadie. ¿Apostamos? ¿Seguro? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¡Hostias! ¡Que nos ha salido el perrito! ¿Escuchas? Esto sería más fácil para todos si alguien me contara qué pasa. Kraven caza lo que más teme el hombre. No necesitas saber más. Lo que más teme el hombre. ¿La intimidad? ¿Los payasos? ¡Caza payasos, ¿verdad? Me parece estupendo. No. El hombre no le teme a los payasos. ¿Qué estabas protegiendo? Caza a los hombres con superpoderes. Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Vulture, Mr. Negative. Se está montando ese crimen. Es una jaula abierta. ¿Y toda esta arena? Anda. Buen viaje. Wow. Es lo mejor que sabes hacer. Decían que eres un asesino. Imagínate mi decepción. ¿Lo ha matado? Formar equipo con los supervillanos para una cacería. Son sus presas. Felicia. Felicia.
¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. Absolutamente nada. Vestirte, por favor. Vale, vale, te has puesto el pintalabios. Bueno, te debe de gustar este tío. Miles. Uy. Lo siento. La próxima vez te prometo que... Miles. Te quiero. Bueno, te ha dejado la casa sola. Vaya. Ahí va el tío. Toma, con el trajecito nuevo este que lo hemos puesto. Vámonos. ¿A dónde? Pues no lo sé. Oye, he encontrado una base que pertenece a los piratas del Safari, o como se hace en llamar, los cazadores. También he descubierto el nombre de su jefe, Kraven. Además, ha matado a Scorpion y va por un montón de supervillanos. Espera, ¿qué? ¿Esto significa que... ¿Lee? No lo sé, pero esta lista es larguísima. Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco. Estaban cazando a Sandman. Ni de coña. Y Felicia también está en la lista. ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto. No me escuchará si le digo que está en peligro. Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce. Si MJ te hace llegar unas direcciones, ¿te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema. Muchas gracias. Tengo que despejarme un poco, pero avísame si hay noticias y... encontraremos a alguien más. Te lo prometo. Supongo vale. Que tengo tiempo hasta que llame MJ. ¿Qué estará pasando por el barrio? No sé, yo estoy dando una vueltecita. Mira, ¿dónde le toca? Debería ayudar a mi tío a conseguir el resto. No. Voy a venir al delito. Estoy demasiado cerca para hacerles un derribo, ¿no? Es una especie de perros que están utilizando para... Venga. ¡Ey! Quieto, 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 quieto. Venga. Te la llevas. Tú, fuera. La pelea aún no ha terminado. Venga ya. ¿Más? Hola. Toma. Tranquilito, No puedo coger la torreta esta del... Eso. Hola. Sí. Ya está, ¿no? Ok. Debería poner control de masas en el currículum. Sí, no sería una mala idea. Para nada. Hola, Miles. Tengo las direcciones que me dio Pete de varios pisos francos de Black Cat. Voy hacia el primero ahora. Gracias por ofrecerte. Pete no es objetivo cuando se trata de Felicia. Sé que estás ocupado con tu redacción. No pasa nada. Siempre hay tiempo para hacer de Spider-Man. Veo que se te da tan bien como a mí equilibrar la vida y el trabajo. Intento terminar mi historia de los cazadores. Podría salvarme el culo. Pero lo que ha pasado con Scorpion y la fuga de Lee... No puedo concentrarme si está por ahí, MJ. No. No. Es imposible. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos aquí?
Voy a probar la tecnología de RA mejorada de Ganki. Eso parecen claramente marcas de gato. Felicia, seguramente, ¿no? ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal. Los compararé con sus garras a ver qué hay. Compara, compara y... los componentes de los restos de metal. Uy, qué guapo esto, ¿no? A ver esto. Destruir los átomos contaminados. Evita destruir los átomos esenciales. Pero, ¿qué tengo que hacer? Oh, vale. Qué guapo esto, ¿no? Está guapo esto, ¿eh? Estos minijuegos, tío, me gustan mucho, ¿eh? Vale, podemos continuar. Vale, eliminar átomos neutrales puede ser la forma más segura de eliminar los átomos contaminados cercanos. Sí, porque si elimino yo este, voy a eliminar uno de los buenos. Aquí lo mismo. Y aquí quito esto de en medio. Entendido. Y lo tenemos ahí, perfecto. Esto es... cobalto. Cobalto. Esto tiene buena pinta. Pero cómo mola la ciencia. Hostia, pero este está aquí un poquito comprimido, amigo. A ver, a ver. Vamos a quitar, por ejemplo, este de aquí. Ah, pensaba que me iba a abrir la imagen. No, no me abre la imagen. Aquí es que veo poco. ¿Este me está quitando los dos verdes? No. ¿Este me está quitando uno verde? No. ¿Este me está quitando el rojo? ¿Este me está quitando el verde? Y este no sé qué está quitando. Bueno, a ver, solo necesito quitar el rojo realmente. Vale, este quita el verde. Este quita el verde. ¿Y si cojo el rojo directamente? Vale. Genial. Tungsteno, concuerda. Tungsteno. O wolframio. Ya está. Es ella. Marcas de su calzado. Parece que tenía prisa. Flechas. Cazadores. Aquí. Cogió algo de esa caja de la pared. Parece un alijo de emergencia, pero está vacío. Valdrá para reconstruir la escena. La atacaron, pero consiguió huir. Ya van detrás de ella. Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los cazadores. Ella podría... Avísame con lo que sea. ¡Mi madre! ¡Wow! Tiene que ser ella. Sí, tiene que ser ella. Para allá. De aviso amistoso a misión de rescate en un momento. Espero que no sea muy tarde. Felicia sabe apañárselas, pero todo lo que hemos visto de estos cazadores me preocupa. ¿Te preocupas por la ex de tu novio? ¡Eso es compasión! No he dicho nada, Mary Jane, ¿eh? Parece que acaban de irse. ¿Algún rastro de a dónde han ido? Déjame escanear la zona. Esto. Otro alijo. Pero este sigue cerrado. Arriesgó su vida para llegar hasta él. Tengo que abrirlo, pero no hay corriente. Un nodo eléctrico. Seguro que hay más. Aquí hay otro. Otro nodo. A ver, ¿qué más buscamos? Y una cámara. Debe de estar ahí detrás. Podría dar energía al alijo con el generador. Pensaba que iba a pegarle. Ah, sí, 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 aquí iba a pegarle un puñetazo, ¿no? Si engancho mi telaraña al generador, podré abrir la caja.
A ver. Sube. Hay que enganchar los nodos, ¿no? Debería valer. Y de ahí a este otro. Ya casi está. Claro, sí, me queda enganchar este primero, claro. Pero, joder, me doy un salto, Miles, tranquilo. Que solo quería bajar. Dentro. París. MJ, ¿qué tal llevas el francés? No tengo ni idea, pero mándamelo todo. Vale. Y el otro, eso no es francés. Hay una especie de manual de instrucciones para un centro de Guatumb. ¿Guatumb? Haré una búsqueda. Un segundo. Cazadores. A donde vayan, he de seguirlos. Vale. Según la traducción de la arcana mística, el cetro es antiguo. De antes de Cristo. Se supone que quien lo utilice puede crear portales a cualquier lugar que se le ocurra. ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así. Se me ocurren algunos usos que darle. Miles, centrémonos en el plan. Es un mundo, un universo este en el que existe la magia, ¿eh? Porque aquí está el Doctor Strange. Hola. Me ocuparé de estos cazadores. Haga lo que haga el cetro, brilla un montón. Vale, estoy viendo que hay por allí. Mira, el Santa Santorum, ¿eh? Ya vendrá a nosotros. ¿Está en el Santa Santorum? Joder, precisamente hablábamos de magia. O Black Cat está haciendo un truco de magia. O me estoy perdiendo una macro fiesta. A ver. Vamos a tirar... Si tiro un cable hasta aquí. ¿No puedo tirar un cable hasta aquí? Sí, sí que puedo. Vale, y ahora pego ahí un tiro, por ejemplo. No, no, creo que puedo jugar con vosotros y juego con vosotros. Vale. Los de este lado están todos fuera. Vámonos a la siguiente terraza. Desde aquí a lo mejor. Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras. Y parece que eran verdad. Sí, sí, pasan cosas raras aquí. Como que aquí debería estar el hechicero supremo. A ver, si los Vengadores aquí son públicos, porque son públicos, porque está la Torre de los Vengadores. Y no conocen al Doctor Strange. Pues parece que es porque el Doctor Strange aquí no es parte de los Vengadores. Aquí están muy juntitos, ¿Otra vez? Vale. Nadie me ha visto, ¿no? No. Y nadie te ha visto con ese tampoco. Y nadie nos va a ver con este. Y nadie nos va a ver con este tampoco. ¿Vale? ¿Puedo enganchar a este? Sí, sí que puedo. Lo que pasa es que ese arriba de todo no tenía ángulo. El texto en francés
de la postal significa mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Algún socio nuevo? Con Felicia nunca se sabe. Vale, ese también va a caer. ¿Qué más queda, tío? Son muchos, que tenían rodeando. Estamos rodeando esto. No miréis a las luces. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué este está en peligro? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Ese que está de frente. Sí, sí. Intentad encontrar a la araña. No llega hasta allí un... No llega hasta allí... Y tiro el cable. Hostia, no había visto esta. O este. Vale. Diría que solo queda uno, ¿no? De hecho, mira, ni siquiera estaba mirando el minimapa. Ahora que veo el minimapa, sí, solo quedaba este. Vale, hemos hecho una buena limpieza, todo un sigilo. Vamos a ver qué pasa con Felicia. Sancta Sanctorum. Wow. ¿Te imaginas que vemos de repente a Doctor Strange? Nah. Eso es nuevo. ¡Hombre! La arañita quiere jugar, ¿eh? Vaya. ¡Anda! MJ ha robado el cetro y la magia es de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, ¡hostias, tío! Pero esto parece aquí ahora Doctor Strange abriendo portales. Hostia, qué guapo, tú. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. Pero, ¿qué es eso, tío? Si le... Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? Oh, ¿eres tú, pelirroja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¡Ojo! Hostia, qué guapo esto, tío. Pero no, esto está siendo guapísimo ahora de repente. Que esté Felicia usando magia de Strange. No necesito tu ayuda ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. ¡Por favor! ¡Puedo iros, payaso! ¡Wow! ¡Hostias! ¡Felicia, matarás a alguien! ¡Ah! ¡Cuidado, los cazadores han vuelto! ¡Oh! Seguro que son mis fans. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. Oh, ¡hostias! ¡Y no me he traído bufanda! ¿En qué momento hemos acabado aquí? ¡Hostias! Esto está siendo guapo, Podemos llegar hasta Kraven con el cero. Esto me está gustando bastante. Esto no va sobre Kraven. ¿Y ese quién es? Vale, eso es un cazador random. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spider-Man. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spider-Man tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La pelirroja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. ¡Vaya! ¡Felicia! Pues vamos a tener que combatir, parece. Ni te han visto venir. Deberías irte. Abre un portal bien lejos. ¿Qué le pasa a este que no muere? ¡Muere! El artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor.
No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! Caray, qué heroico, chaval. Soy Spider-Man, no un chaval. Gracias. Vale, Spider-Man. A ver qué sabes hacer. Bueno. De momento. Vienen más en la azotea. De momento sabemos calentar a esta gente. ¡Anda, mira! Oye, 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 oye. Esta misión está siendo histórica, ¿eh? Vamos. ¿Cómo la está liando Felicia con eso, eh? Que por cierto, parece que Strange no existe aquí. Porque no estaba protegiendo al Santo Santorum. Ahora tienen una torreta. Pero sí existe la magia de Strange. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? Tienes telarañas. Úsalas contra la torreta. Ya no hay torreta. No tiene interés. ¡Toma! Spider-Man, ¿habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! También quiero verlos. ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate! ¿Y ese dato? ¡Kraven te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡Ey! ¡Tranquilidad ahí! Sí, salimos. ¡Te lo digo yo! ¡Si me quieres, tendrán que matarte! ¡Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? Ya. ¿Cómo se te dan los perros? Me dan más. ¿Por qué de repente no tengo los poderes? Estos no son perros. Pero muerden igual. Peor. Ojo con los portales. Venga, todos juntitos aquí. Veo que me necesitan. Buen remate, ¿eh? Aquí. Debió de doler. Para acá. Venga. Tranquilitos. Este es mío. Han sacado toda la artillería. Quizá esta sea. Tío, estoy esquivando todo el rato. ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! Estoy esquivando todo el rato y me siguen dando. Hola. Joder, cuánta cantidad de enemigos, tú. No sé cuál es el punto en el que volvemos aquí, pero. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? ¡Tienes telarañas! ¡Úsalas contra la torreta! ¿No he enredado la torreta todavía? ¡Cambio de posición! ¡Venga! Tío, es que son muchos y aguantan demasiado. ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! ¡También quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? Sí, nadan a 40 kilómetros por hora. ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! No estoy disponible. No, pues la araña va a ayudar, ¿eh? ¿Queréis o no? Tío, pero ¿cuántas veces hay que golpear, tú? No dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¿Cómo se te dan los perros? No dan más los gatos. Venga. Y estos no son perros. Pero muerden igual. Peor. Venga, fuera. Venga, tú, muerto. Venga, rápido. Ven para acá. No, te llevaremos a París. Tu novia te necesita. Sí que eres Spider-Man. Venga. Todos fuera. Estoy más atento ahora a los esquives, tío. Uf, es un no parar, ¿eh? Bueno, me he quedado en un combo de 96, no puede ser. No puede ser, tío, no he llegado a un combo de 100 porque no había más enemigos que golpear. Céntrate, piensa, la Torre Eiffel. Anda, Felicia. Mira, anda.
dónde? Me dejo al centro. Ogboa Felicia. Gracias. Y eso mejor devolverlo a su sitio, ¿no, Miles? ¿O te lo vas a quedar? Muéstrame a Lee. No. ¡Oh! ¡Wong! Hostia, parece que aquí el hechicero supremo es Wong. No es Strange. ¿Cómo está Felicia? Está a salvo, de momento. ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviársela a Yona. Deseame suerte. ¡A por todas! Vale. Tío, ve a Coney Island. ¿Por qué pasa? ¿Sabes que Misterio acaba de salir de la cárcel? ¿Misterio? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más está en Coney esta noche? Pista. Llevas más de un año suspirando por ello. ¡Venga, tío! ¡Anda! Nada de venga, tío. Hayley y tú sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de lo de Misterio. Anda, Misterio ha montado una atracción justo la noche en la que Hayley va a estar allí. También se van a reunir Peter, MJ y Harry. Y por supuesto Miles, pues... va a tener que ir para allá. De hecho, la misión es para... Miles. La misión es para Miles. Muy bien, señores, pues aquí... Mira, qué guapo esto, ¿no? Te pongo aquí, esta misión es para Peter, esta para Miles, esta puede ser para cualquiera de los dos. Esta para Miles, vale. Me gusta. Pues chicos, vamos a dejarlo aquí. Seguimos en el siguiente episodio de Spider-Man 2. De momento muy guapo este juego, ¿eh? Me está gustando bastante.